Muy buenas, Armanicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Alma Games, a un nuevo gameplay. Y tenemos la demo de Cross Tales, un juego que nos llamó la atención. Ya sabéis que en Nintendo Switch hay un montón de demos. Nintendo Switch no es solo la reina de los RPGs, no es solo la reina de los indies, no es solo la reina de los juegos de calidad, sino que también es la reina de las demos. O sea, tenéis más demos que en cualquier otra plataforma y eso es increíble. De verdad, recomendamos que descarguéis las demos y que las probéis. Es la mejor forma de saber, bueno, de conocer juegos y de saber si un juego os va a gustar o no. Y bueno, esperamos que os guste el gameplay de hoy, la demo de Cross Tales. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por dar me gusta, por suscribirse al canal, por compartir en redes sociales y vamos allá. Bueno, Kemco y Redeon. Bueno, serán desarrolladores, ¿no? Distribuidores y demás. Bueno, de Kemco hay un montón de juegos, sobre todo, si no recuerdo mal, son RPGs. Bueno, esta es una demo, ¿vale? Y que los datos guardados no se pueden transferir a la versión completa, ¿no? A la versión completa del juego. Está en inglés, esto, no sé si se podrá cambiar a español, lo dudo. Sí, está en inglés, pero no huyáis, no seáis cobardes. Mirad la demo, o sea, seguid el gameplay hasta el final, que aunque esté en inglés, de verdad iremos traduciendo algo y ya está. No os volváis locos por eso, al final son videojuegos, no podéis poner muros, ¿no? Para disfrutar de un videojuego. Bueno, aquí solo tenemos la opción de elegir esta historia en la demo, que es la de la República de Kirik, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en fácil. Sí, tenemos ahí 4 niveles de dificultad. Vale, va a empezar. Sí, vale. Eso es, empezamos. Así que cada uno elija lo que quiera, ¿no? Creo que era un RPG estratégico. Este es el capítulo 1. Entonces, hombre, tendrá su historia. Vamos a ponerlo así rápido. Que bueno, hubo dos países, ¿no? Vale. Vale, uno fue Kirik, una república desértica, ¿no? Bueno, sí, desértica realmente porque está en un desierto, localizada en el sur de, bueno, de las tierras de Salamok, ¿no? Salamok, ¿vale? Bueno, era una nación con un destino común, ¿no? Y bueno, que había ahí un montón de... Bueno, por la que habían pasado un montón de clanes, ¿no? De la tribu Félix, ¿no? O que reunía un montón de clanes, ¿vale? Y la otra, el otro país, era Rambefurt, ¿no? Pues un reino grandísimo, localizado en el norte, ¿no? O sea, uno en el sur y otro en el norte, así directamente, ¿no? Y bueno, pues eso, que estaba dominado por una raza llamada los Undians, ¿no? Pues eso, donde la disciplina y el orden y tal, pues eran bien valoradas, ¿no? Estaban bien valoradas. Y bueno, pues pocas décadas atrás, ¿no? Empezó una guerra entre las dos naciones. O sea, ya veis que no es muy complicado. O sea, a ver, lo que a nosotros nos cuesta realmente es traducir eso. O sea, lo lees y lo entiendes. Pero claro, cuando lo vas a explicar, cuando lo vas a traducir al español, pues muchas veces no encuentras la palabra correcta, ¿no? O exacta. Para traducirlo, pero vamos, oye, se entiende, ¿no? Y además muchas veces son cosas comunes a historias de otros RPGs. Al final, pues eso, oye, hay dos naciones, hay una guerra, pasa esto, no sé qué, tal, ¿no? Unos están de acuerdo, otros no, unos destacan por conocimiento, tal, yo qué sé, guerra por recursos, guerra por dominación, por engaño, o sea, que a ver, que no te van a descubrir nada nuevo, ¿no? Al final aprendes mucho vocabulario, ¿no? Y bueno, el paso del tiempo, el espíritu de guerra, pues bueno, pues se fue oscureciendo, ¿no? Poco a poco. Y bueno, pues ya no tenía quizás, ¿no? Tanto protagonismo, ¿no? Como en épocas pasadas. Pero bueno, que al final sabéis que el odio y tal siempre está presente y siempre hay problemas, ¿no? Y siempre hay que estar alerta. Bueno, hombre, los diseños la verdad es que están bastante chulos. Simon, ¿qué estás haciendo, padre, no? ¿Vas a ir a un sitio? Sí, al pueblo Ascari, ¿no?
en territorio albaní. ¿Por qué? Bueno, han aparecido ladrones, entiendo, ¿no? Y los, bueno, los polerinos, ¿no? Realmente, pues están destrozados, ¿no? Bueno, pero eso es responsabilidad del clan Halvani. O sea, ¿por qué te metes en eso, ¿no? En ese problema. O sea, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y dice que Duraid es el líder de ese territorio. Y claro, es realmente su... No sé cómo decirlo, su deber, ¿no? Su deber ayudar a sus ciudadanos, ¿no? Claro, no necesitas ir ahí por eso, ¿no? Por cosas con eso. O sea, yo puedo hacer frente a eso. Y dice, no, ¿por qué? Voy a ir al, bueno, a ese poblado que está en el borde, o sea, en el límite con el reino de Rambenfurt, ¿no? Vale, y que bueno, que habrá muchos peligros y tal, entonces mejor que te quedes aquí a salvo y no vayas, ¿no? Vale. Vale, que bueno, y que sí, que eso no pasará hasta mañana, ¿no? Y que bueno, que nada, que estaré a salvo, no te preocupes. Así que nada, tú permanece aquí a salvo y bueno, mientras él se prepara para partir, ¿no? Vale. Bueno, aquí, esto tiene pinta ya de que es un escenario de combate, ¿eh? Bueno, yo soy lo suficientemente fuerte como para acabar, ¿no? Con esos ladrones, ¿no? Pero ahora seguramente tengamos algún pequeño tutorial. Vale, bueno, de hecho esto lo podemos omitir si queréis. Lo podemos omitir, al final es eso, parte de la historia. Pero lo que recomendamos es que probéis las demos. Aunque esté en inglés, da igual. Aunque un juego esté en inglés, da igual. Claro, es que si no nos volvemos cada vez más tontos con la edad, eso no puede ser. O sea, oye, nos podemos sentir más cómodos con un idioma, nos podemos sentir más cómodos con un género, nos podemos sentir más cómodos, no lo sé, o sea, bebiendo Coca-Cola, pero, o sea, ¿qué hay de malo en, oye, vamos a probar esta otra bebida, vamos a probar este otro refresco? Oye, voy a salir de mi zona de confort. Oye, no debería ser un problema, ¿no? Porque si no, al final parece que con la edad como que nos volvemos más tiquismiquis. Y eso no es bueno, al final, o sea, como que somos como más exigentes. Eso no puede ser, no podemos ser tan exigentes, ¿no? Porque es que si no, al final no haríamos nada. Si sois tan exigentes con los videojuegos, no, es que tiene que ser así, 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 así. Y además tiene que estar en español, y tiene que estar en español de España. O tiene que estar en español, o tiene que estar en canario. O tiene que estar en catalán, o tiene que estar... ¿Y entonces qué? ¿También vas a pedir que cuando vayas a tal sitio alguien te hable en ese idioma? ¿O alguien haga lo mismo que esperas que...? No, hombre, no puede ser eso. No puede ser eso. Vale, entonces aquí tenemos como máximo 5 unidades, ¿no? Vale, sí, esto es para orientar a las personas. Es que recuerda mucho, hay muchos ejemplos, ¿no? De juegos de este estilo. Recuerda a Disgaea, recuerda a Fire Emblem. Bueno, hay alguno más seguro, ¿no? Bien, vamos a empezar. Vale. Y bueno, pues eso, victoria o derrota. Pues eso se puede ver, ¿no? Ahí perfectamente. Bueno, el orden de acción, que es muy importante. Pues eso, la orientación del personaje. Aquí nos están explicando, pues eso, atacar normal, examinar, habilidades y demás, ¿no? Estos son comandos, ¿no? Información también sobre la interfaz, ¿no? Los objetos que tenemos, el estado, la inteligencia artificial, defensa y tal, ¿no? Vale, y las zonas, ¿vale? Donde nos podemos mover, que son las zonas azules, las rojas. Es que, claro, si nos movemos por ahí, creo que, no sé si es para que nos ataquen. O sea, si pisamos estas casillas nos atacarán. Bueno, corrección, ¿no? De la orientación, corrección de altura, ¿no? De terreno, el tema del odio, por ejemplo. Vale, y bueno, aquí tenemos también el menú, o sea, que parece que podemos guardar de forma rápida, ¿no? Una partida. Vale, ahora tenemos que... Bueno, en la parte de arriba tenemos el turno. Eso es importantísimo, el turno, ¿eh? Vale.
A ver, nos toca este. Vale. Y ahora. Claro, este lo. Podemos seleccionar. Vale, lo podemos mover aquí. O aquí. Vale, ahora podemos examinar, ¿no? Mira, examinar el cofre. A ver qué hay por aquí. Mira, 300. Vale, la moneda del juego. Y para curarnos. Y la orientación va a ser así. Vale. Es con la cruceta, vale. Yo estoy moviendo con la cruceta. Vale, vamos a ir. Aquí, venga, nos movemos aquí. Y este, aquí, por ejemplo. Sí, yo creo que aquí está bien. Defender. Sí, yo creo que vamos a defender. Bueno, este, espera, este puede ir a este cofre. A ver, esto es hacia abajo, eso es. Vale, examinar. Ahí. Bueno, bien, 500, tal, y la orientación hacia allá. Vale, este aquí. Defensa. Ahí, vale. Y este aquí. Y vamos a poner también defensa. Hacia aquí. Vale, ahora le toca al enemigo. Que avanzará. Avanza por arriba, cuidado ahí, eh. Cuidado aquí. Vale. ¿Y este puede subir también? No creo. No, no, este no puede subir. Vale, vamos a escoger a este. Y lo ponemos aquí. Defendemos. Ahí, vale. Este aquí. Vamos a defender también. A que vengan. Este lo ponemos aquí. También defender. Ahí está. Y este aquí, para que haya más casillas de distancia. Defender. Ahí. Bueno, de hecho también puede defender en la. O sea, no hace falta cambiarnos de casilla, puede estar en la misma, ¿vale? De hecho, no sé, seguro que hay alguna forma de saltarse el turno. Pero bueno, yo creo que ya podemos atacar, ¿no? Este, por ejemplo, yo creo que sí. Vale, este. A ver. Este es. Uy, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo puedo mover? Change confirm, ¿no? Entiendo que es confirm. Vale, estos son ataques. Este es para ver el estado de cada uno de los personajes. Vale, vamos a moverlo aquí. Defender, ahí. Vale. Y este lo podemos acercar aquí. Lo podemos poner aquí. ¿Podemos atacar? No, no podemos atacar porque no llegamos ahí. Tienen que ser casillas cercanas, ¿no? Vale. Este. A ver. Aquí. Vamos a defender también. Habrá algunos que tengan armas que permitan atacar a mayor distancia. Este, por ejemplo, no. De hechizos tampoco. Bueno, a ver. Slow. Ah, bueno, claro. Este es. Bueno, y el Wing Cutter. Sí, con el Wing Cutter sí. Sí le hacemos daño, ¿eh? Bien, bien, daño de viento. Vale. Y este ya se puede acercar aquí y le atacamos normal. Bueno, y combate skill. A ver si hay alguno que. Y basic skill. Asalto. Venga, vamos a probar esta de aquí. Toma, ya crítico, ¿eh? Vale, guay. Vale, ahora ya nos ataca el enemigo. Y por ahí vienen, vale. Sí, este es el primer combate de la demo. Y lo que nos piden es eso, derrotar a todos los enemigos. Vamos a movernos aquí. ¿Podemos atacar? No. Combat skill. No, yo creo que no hay ninguna que se quede, así que nada. Bueno, podemos usar. Espera, estaba aquí. Primeros auxilios, que es para curar. Y podemos curar a un aliado.
Vale. Vale. Y ahora este lo vamos a mover aquí. A atacar. Uf, qué mal, ¿no? Body Strike. Tampoco es que le haga mucho, ¿eh? Habrá algunos que sean mejores para atacar que otros, eso sí es verdad. Vale, y este puede... habilidad divina. Ah, protección, mana boost y tal, ¿no? Power Rush, toma ya. Ah, pero este no llega. Y atacar tampoco, menos aún. Vale, pues defendemos. Y este puede hacer un... No, Sorcery creo que... Ah, sí. Con el Wing Cutter este. Que antes le hicimos un crítico al otro. Vale. Pues nada, ya está. Standby. Ahí, bien. Y este, attack. Va, perfecto, ya nos lo cargamos. Perfectísimo. Perfectísimo, ¿eh? Muy bien. Y ya está. Standby. Vale, nos quedan esos dos. Turno 5. Vale, venga, vamos a avanzar hasta aquí. Defender, así. Este, hasta aquí. Battle Princess Skill. Toma ya. Sand Slash. Sand Dust. Ya, pero es como son. Son como habilidades para quitarle vida, ¿no? Cada cierto tiempo. Body Strike. Bueno, vamos a probar. Ah, mira, claro, esto tampoco. Esto un poco. Provocar. El fin tampoco le hace mucho. Y un ataque normal. Bueno, tampoco es que sea una gran maravilla. Vamos a probar con el Body Strike. Que de hecho en la parte de abajo, igual que en Fire Emblem y tal, ponen los números, ¿no? Realmente de lo que vamos a hacer. Vale, vamos a moverlo aquí. Defender, ahí. Y este aquí. Aquí, venga. Defender. Ahí. Ah, vale, que todavía nos quedaba este. Vamos a ver si de aquí llegamos. Este tenía... No, este creo que no tenía... No. Asalto no. Nada, pues entonces a defender. Vale, ahora le toca al enemigo. A ver, que vamos muy sobrados en este combate. Se curen, pero da igual. Aunque nos hagan daño a uno de los aliados, vamos a poder con ellos fácilmente, ¿eh? Sí. Turno 6. El tema de los turnos también es importante, ¿eh? El hecho de derrotar a un enemigo, bueno, a un conjunto de enemigos, en el menor número de turnos, en algunos juegos sí te bonifica, ¿eh? Sí te da una bonificación por eso. Vale, ahí le usamos el feint este. Ahí está, bien. Y ahora, standby. Vale, ahora con este. Skill, Sperma, Power Rush. Power Rush, que fíjate lo que le quitamos a este tío, con el Power Rush. Hay algún ataque que, bueno, no sé si en este juego, pero en otros parecidos, que afecta a varios enemigos. Y eso está chulísimo. A ver, Wing Cutter. Mira, este por ejemplo. ¡Hala! Ya nos quitamos uno de golpe. Y el otro ya casi no tiene vida. Solo podemos atacar con uno. Ahora mismo con este. Creo que solo con este. Vamos a ver si nos lo podemos quitar de un golpe. Sí. Perfecto. Maravilloso. Crítico. Pues ya está. Bueno, entiendo que iremos subiendo de nivel y tal, ¿no? ¡Congratulations! Ahí nos dan 1000 de oro, experiencia, tal... Bueno, estamos subiendo de nivel, ¿no? Y bueno, que tenemos la... ¿Cómo decirlo? Como la profesión, ¿no? Esta de, por supuesto, de guerrero, de mago, sanador y tal. Y bueno, que se va desbloqueando... Perdón. Se va desbloqueando conforme vamos subiendo de nivel, ¿no? Y bueno, eso es eso, ya. Ya las conversaciones entre los personajes, igual que podéis ver en Fire Emblem, ¿no? Entonces, bueno, ahí están hablando sobre ello, están comentando por los ladrones que hay por ahí, están hablando con los Hundians estos, ¿no? Los Undinos, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Y bueno, lo que dice esta gente puede que sea correcto, ¿no?
que, bueno, los pueblerinos han sido atacados por magia, ¿no? Pero, bueno, parece que ninguno, ¿no?, de los aliados, pueden usar magia, ¿no?, con estos tíos de aquí. Así que, eso, tienen que ser otras personas, ¿no? Bueno, puede que hayan cogido ahí prisioneros, ¿vale? Y entonces se marchan, ¿vale? Bueno, eso, entre combate y combate tendremos diálogos, ¿vale? Para que nos vayan comentando el tema de la historia y tal. Aquí ya nos comentan el mapa mundi, ¿no? Simplemente, pues eso, con AX se abre el mapa mundi. Ahí nos comenta, pues eso, el tema de formaciones, administración, batallas libres, bueno, la tienda, modificaciones, formaciones, todas las características. O sea, no os confundáis. No os confundáis. Este, aunque sea un juego indie, como todos los juegos indie, tienen profundidad, o sea, por lo menos merecen la pena, seguro, ¿no? Y aquí eso, nos están comentando toda la información, ¿no?, sobre habilidades, formación, equipamiento, un montón de cosas. Y este sería el mapa mundi. Vale, podemos hacer zoom hacia afuera y vemos todo el mapa. Nos parece bestial. Estamos ahora mismo en el sur, ¿vale?, donde nos habían comentado, y tenemos el capítulo 2, tal. Y bueno, si ampliamos, ¿vale?, volvemos aquí. Aquí tenemos nuestro siguiente objetivo, ¿vale?, Dava Asima. Y aquí tenemos Yerby City, ¿vale? Y por aquí tenemos Ascari Village, que es donde empezamos. A ver, la verdad es que es una pasada. A nosotros nos parece una pasada este juego. Bueno, pero hasta aquí estas primeras impresiones de la demo de Cross Tales. Un juego muy chulo, al final es un SRPG, o sea, un RPG estratégico muy chulo que recuerda, pues eso, a, bueno, a decir a Disgaea, que también, pero sobre todo, pues eso, a Fire Emblem, ¿no? Y de verdad merece la pena, aunque esté en inglés, no huyáis, no os pongáis muros, no os pongáis vendas en los ojos, o sea, aunque sea probar la demo es gratis, o sea, no os van a cobrar por probar la demo, podéis probar la demo, y si no os convence, no hace falta que compréis el juego, pero si os convence, podéis apoyarlo, y de verdad, que está bien, no hemos visto nada raro. Gracias por el apoyo, ya sabéis que aquí en Nazma Games vídeo todos los días a las 4 de la Canaria, así que nos vemos mañana. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. ¡Yeah! Thank you.